Bien, estamos en este enfrentamiento, primer juego de Kaizen contra Mane. Mane está usando un personaje bastante bueno. Kaizen está usando solo lo mejor de él para poder utilizar a Mewtwo. Sí, es cierto que Mewtwo es un personaje con una frenata un poquito más lenta y que tiene un poquito de Hotbox en su... ¿Quién es Hotbox? En su cola. Aún así, con las manos adecuadas, un Mewtwo puede llegar muy lejos. Guiño, guiño, Moon, Mewtwo chido y Kaizen. Un Mewtwo bastante bueno utilizando Shadow Ball cerca del Edge para asegurar conectarla, evitar el Edge Guarding y además regresar al stage. Buena recuperación, sin problemas, puede regresar buscando ese backer, no lo consigue, ese escudo está demasiado pequeño. Excelente dash attack, buscándolo hasta el... ¡Infierno! ¡Ese Tron le salió al revés! Excelente movimiento por parte de Kaizen, spikeando, stage spikeando a Pineda. ¡Ah, perdón, es Pineda! ¡No mames! Lo siento. Dame smash. No alcanzó a conectar, pero sí le castigó la opción, el salto del escudo con el Fer. Buenos jabs, justo ahí donde lo necesitaba. Y tristemente cerró hacia adentro dos veces, hizo que Pineda pudiera observar cuál era la intención de Kaizen. Entonces le costó bastante eso. Fer, los jabs no alcanzaron a conectar. ¿Qué habrá después de este multijab? Nair hacia Nair volteado. Excelente mind game por parte de Pineda. Buen sideing. Regresa a la plataforma sin problemas. Nair. Muy buena recuperación. Es ahora Kaizen es alcanzado por ese explosive flame. Buen forward tilt. Opción segura, tranquila, rápida, sin problemas y con los space suficiente. Buscando el backer, Pineda lo sigue buscando. Pineda trataba de... ¿Qué hizo Pineda? Pineda trataba de condicionar el escudo y luego conseguir o cachar con el bait un backer out of shield. Un backer después de un salto del escudo. Campo, backer. Un poco de spacing. Excelente Nair, le ganó a Sefer. El Sefer es alcanzado por ese Explosive Flame. De nuevo, otro Explosive Flame. Y este juego es para Pineda. ¿Esto qué es, señores? Esto es top 8. Estos son 3 de 5. Inteligentemente Kaizen evita la situación para volver a caer en ese en el Explosive Flame sin usar su ataque. Buena recuperación. Excelente respuesta por parte de Pineda, tratando de conectar un Up Smash después cayendo a la plataforma. Kaizen lo reconoce, hace un muy buen roll hacia afuera. Dash attack. Y eso ya es stock. Landing Fair, no alcanza a conectar, buen Fair a forward.
Buen fuera, dashdown. Power throw es evitado con eso. Un poquito de spacing y eso es stock. Dios mío. Dios mío. No tenía nada de porcentaje y se fue. Down throw. Excelente reverse near. Jabs. Buen near. Dash attack. Y un poquito de spacing y nada, sin embargo, es una opción bastante rápida para evitar, para aprovechar el landing del Fer. La recuperación fue adecuada, le costó un pequeño golpe más, pero puedo continuar. Y ese backer justo en el neutral get up le conecta para tomar la segunda stock. Buen dash attack. La siguiente conversión es cancelada por ese jab. Rapid jabs que es, no terminan de alcanzar a conectar por, al 100%, termina castigado llevándose 44-40 de porcentaje. Buen landing con ese Fer, buscando el tufre y no lo consigue. ¿Qué esperamos? Bakernet se aleja de la situación evitando ese, la opción out of shield. Es buen down tilt a Fer. Presión en el edge, lo logra, consigue un dash attack. 95 para Kaiser en este momento, excelente opción para poder recuperarse aprovechando. A mí no me haces teleport zombie, mi señor, le conecta un muy buen fair y se lleva el stock. Nero. Dash attack es evitado con ese muy buen counter. Muy buena Shadow Ball. Y esa recuperación le costó la stock a Kaizen. Dos juegos para Pineda en este momento. Esa recuperación, ese ángulo tan extraño que lanzó a Kaizen hacia arriba, lo puso en una situación de presión demasiado grande. En ese momento ya no supo qué hacer bien, porque como no es algo que con lo que él contaba, pero su única opción fue poner escudo. Aprovechando muy bien por Pineda, que al final terminó bloqueando. Vamos al siguiente enfrentamiento en Pokémon Stadium también. Dos juegos a favor de Pineda en este momento, uno solamente a favor de Kaiser. Sí. Buen update. Hopper. Buscaba el siguiente update, pero no alcanza a conectar. Muy buena conversión por parte de Pineda. Forward tilt, excelente spacing. Buen dash attack, cachando el roll get up. Un poco de presión. Muy buen escudo. Tristemente alcanza a ser pokeado. No sé si lo alcanzó a quitar. Por ese nerf. Ya. Agresivo con ese nerf. ¿Qué situación más extraña se presentó en este momento? Pineda calculaba, sí leyó bien la opción, sí se iba a recuperar en el stage, pero tristemente quedó detrás de él. Hopper, que alcanza a conectar justo en el landing. Nerf ese. Excelente. Tamahawk buscaba el Open Smash, no lo consigue. Kaizen alcanzó a caer sin problemas en, el, en la plataforma. Buena, bien, muy buen backer out of shield. Excelente Ner. Por un momento pensé que Palutena, al cambiar su hardbox, se iba a subir a la, al stage. Forward tilt, que es el spacing suficiente para que no alcance a conectar el Fer. Un poquito de neutral, tranquilidad. Vamos, soneo por parte de los dos. Ner out of shield. Es alcanzado. La opción defensiva de Kaizen es alcanzado con ese nerd de Palutena y toma la stock. ¡Buen fair! El DI de Pineda lo alcanza a salvar. Buscaba el counter para evitar la situación. No le alcanzó a pegar incluso la Shadow Ball, pero no hay problema. Pudo regresar al stage. Ahora a Kaizen le coloca un fair justo en la cara para poder tomar la stock. Buen nerd. Kaizen trataba de evitar ese nerd con ese Optil, pero eso le costó 38%, 51 en este momento. Pineda todavía cuenta con el control de stage. Kaizen no tiene salto, ya no tiene air dodge. No, 79%, esa pequeña opción del Optil para poder evitar utilizando un antiaéreo le costó 79% en este momento. Backer.
buen spacing. Down throw, el reverse net no alcanza a conectar. Backer, casi lo alcanza con ese cross and frame. Qué bonito parry. Vemos más backers por parte de Pineda. Buscando el two frame, no lo consigue. Buen net, dash attack. Pineda sin salto, regresa al stage sin problemas. Back throw, que es suficiente para tomar un stop. Upper. Casi estuvo cerca de tomar la chapa, ¿verdad? ¿David? Buen forward two. Buen air. Excelente rol hacia adentro por parte de Pineda para evitar el follow up ahí en el tech chase. Qué bonita conversión utilizando Shadow Ball a Fair. Down throw. Comenzó a salir, señores. Hola, Santo. Hola. ¿Te ayuda a comentar? ¿Quieres? Sí. Mientras me preparo para mi match. Sí. Va, gracias. Los dejo con su muy buen amigo Sato. ¿Te va contra Picolito? ¿Quieres? ¿Te ganó Picolito? Ok. Porque el que gane de ustedes, yo voy contra ese. No manches. Sí. Puta madre. Concha. Oye, pero mejor me quedo y creo que puedo. Y ese Explosive Flame termina con ese stop y al final estos pequeños Pineda avanza a la siguiente stage del bracket, que ya es Winner's Final, y Kaizen cae en la Losers Quarters Final. Vamos a ver ahora a Chosen contra Emil. Hola, Chosen.